En la primera lectura de estos días estamos escuchando del libro del Apocalipsis lo que el Espíritu del Señor dice a las iglesias. Hoy lo que el Espíritu del Señor le dice a la iglesia de Sardes y que nosotros podemos tomar también como un mensaje del Señor para nuestras vidas. En este mensaje el Señor le dice a esta iglesia: conozco tus obras, y tus obras digamos que son buenas en cuanto que tienen nombre de uno como quien vive, son obras de Dios, pero dice, estás muerto. Hacen obras de Dios, pero están muertos. ¿Qué significa eso? ¿Qué les hace pensar eso? Significa que son personas, por supuesto, creyentes, pero por supuesto personas de Dios, trabajando para Dios, pero que en su corazón no se han dejado transformar y cambiar por Dios. Sus obras no son perfectas a los ojos de Dios, porque aunque las hacen en nombre de Dios y supuestamente para Dios, no son fruto de un corazón convertido a Dios, de un corazón entregado a Dios, de un corazón lleno de fe en Dios. Por eso el Señor les dice que se arrepientan, que cambien, que se pongan en vela, porque ese es el mensaje que el Señor les da. Ese mensaje también puede ser para nosotros. Cuidado que nosotros también tengamos obras que tienen nombre de Dios, que son de Dios, pero que por dentro estemos muertos, porque no nos hemos abierto a la gracia de Dios, no nos hemos dejado transformar interiormente y verdaderamente por el amor de Dios y por la palabra de Dios. Que todas nuestras buenas obras sean la expresión y el fruto de una verdadera entrega y abandono a Dios, sean la expresión y el fruto de una auténtica fe en Dios, en quien nosotros creemos. Igual el mensaje del Espíritu a la iglesia de la Odisea, dice el Señor: conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, porque si fueras, ojalá fueras frío o caliente, pero como estás tibio y no eres frío ni caliente, voy a escupirte de mi boca. La tibieza, el problema de esta iglesia de la Odisea, es la tibieza espiritual, que ni está en lo caliente ni está en lo frío, como que está en lo de Dios, como que está en lo del mundo. Y eso también puede ser una advertencia y un mensaje para nosotros, que también con mucha frecuencia nos vemos tentados a llevar una vida de tibieza espiritual, donde no somos ni fríos ni calientes. Es mejor ser o fríos o ser calientes. No valen con el Señor esas posiciones intermedias. Que ninguno de nosotros se crea rico, como dice acá: soy rico, tengo reservas y nada me falta. Porque así pensamos nosotros, pero Dios puede pensar otra cosa. Mientras nosotros pensamos que somos ricos, el Señor puede estar diciendo, como le dijo a la iglesia de la Odisea, eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. Esa puede ser nuestra verdadera condición: pobres, ciegos, que no vemos, desnudos, sin vestido de Dios. Por eso el Señor dice: te aconsejo que te hagas rico de verdad, comprándome a mí oro refinado en el fuego, y así serás rico, y que te pongas un vestido blanco, el vestido de la presencia de Dios, de la santidad, para cubrir la vergonzosa desnudez. Esa corrección, dice el Señor, la hago porque te amo. Si no te amara, no te corregiría, dice el Señor. Así que en primer lugar, tomemos esas dos correcciones que el Señor nos da en el mensaje del Espíritu a la iglesia de Sardes y a la iglesia de la Odisea, para que nuestra vida
en el Señor sea mejor, más sincera, más auténtica, con mejores y mayores frutos de obras buenas que nacen de una verdadera entrega de corazón a Dios. Un ejemplo de eso nos lo ofrece el Evangelio de hoy, con la historia de Zaqueo. Zaqueo era un hombre pecador, muy pecador, grandemente pecador. Ustedes saben que él era jefe de publicanos, que ya era de por sí tener mala fama y rico, y su riqueza era fruto también de su injusticia y posiblemente de las cosas que se podía haber robado. Pero cuando supo acerca de Jesús, quería verlo y corrió más adelante y se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Pero cuando pasó Jesús por ahí, no fue Zaqueo el que vio a Jesús, sino Jesús a Zaqueo, porque siempre es el Señor el que nos ve primero a nosotros. Y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, es hoy que me quiero quedar en tu casa. Y ese es el mensaje del Señor para ti y para mí. Baja, baja enseguida, es hoy que yo quiero llegar a tu casa, es hoy que yo quiero llegar a tu corazón. Y Zaqueo lo hizo y recibió muy feliz a Jesús, con la felicidad del que se siente amado por Dios, del que sabe que se está encontrando con Dios. Y fruto de ese encuentro y de esa apertura sincera de Zaqueo a la gracia de Dios, vinieron las obras de Zaqueo. Zaqueo se desprendió de sus bienes y le dijo al Señor: la mitad de mis bienes se la daré a los pobres, y si de alguno me aproveché, le devolveré, le restituiré 4 veces más. Ese es el verdadero arrepentimiento, la verdadera conversión, que viene de un corazón que se abre a Dios y que tiene unas, como fruto, unas buenas obras que hablan de esa verdadera conversión al Señor. Por eso Jesús le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que estaba perdido, a salvar lo que estaba perdido. Pues bien, hoy Jesús viene a salvarnos a ti y a mí, para que tengamos un verdadero cambio y nuestras obras demuestren que verdaderamente somos de Dios. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y que guardes esta palabra en tu corazón. ¿Qué te está hablando hoy el Señor? ¿Qué te está diciendo hoy Dios con esta palabra? ¿Qué quiere Dios de ti? ¿Con qué actitud quiere Dios que salgas de esta Eucaristía? Y digámosle ahí: sí, Señor, queremos abrirte nuestro corazón sinceramente. Estamos arrepentidos porque a veces hemos llevado tu nombre, pero por dentro hemos estado muertos. Abrimos nuestro corazón a tu gracia. Cámbianos, Señor. Transfórmanos, como sucedió con Zaqueo, de tal manera que nos dejemos cambiar el corazón y que nos pongamos en sintonía con tu plan de salvación, de justicia, de fraternidad, de generosidad. Y que podamos aún restituir con nuestras buenas obras y reparar
con nuestras buenas obras el mal que le hayamos podido hacer a otras personas. Bendito seas, Señor, alabado seas, gloria a ti. Te invito a que alabes al Señor, que bendigas a Dios, que dejes que el Señor obre en tu vida y en tu corazón en este día, y que recibas hoy la salvación que Jesús te está dando, y que sientas como hoy Jesús viene a tu vida y quiere quedarse contigo y salvarte, porque vino a buscarte a ti y a mí que estábamos perdidos. Bendito seas, Señor, alabado seas. Gracias, Señor.